Y le quiero preguntar una cosa, mire, usted es una voz muy necesaria en Colombia, es muy importante escucharla. Mire que le hemos preguntado poco, yo creo que la hemos escuchado muy atentamente, hemos tomado nota, como siempre lo hacemos. Hay gente que escribe en las redes mientras estamos en esta entrevista y dice, váyase para París. Le pregunto, ¿se va a quedar en Colombia? ¿Ya acabó la campaña? ¿Se va a quedar o se va a devolver a París? No, yo me quedo en Colombia, lo dije, me quedo a vivir acá. Obviamente soy una mujer, primero libre y segundo del mundo, así que mi trabajo, la manera como yo me gano la vida es dando conferencias por el mundo entero, así que estoy obligada a viajar bastante, pero mi residencia y mi... Es decir, quiero que Colombia sea mi base y estoy tratando de convencer al resto de mi tribu, que eso va a ser muy difícil porque yo quisiera que mi mamá viniera, que mi hermana también lo pensara. Con mis hijos va a ser muy difícil porque ellos todavía tienen, como muchos niños de secuestrados, tienen mucho dolor. Temor. Sí, temor, carga emocional, muy difícil para ellos. Pero bueno, ahí vamos, entonces digamos que estamos en ese proceso.